Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a hacer un recorrido por mi taller, donde hago mis manualidades. Y les voy a contar un poco de lo que tengo aquí. Bueno, aquí tengo la estación de tren de Disneyland, la que encuentran cuando estén... Nunca he ido allá, solo he visto en videos. Encontré para imprimirla, encontré en una página que se llama My Disneyland Experience, y de ahí la descargué y la imprimí para armarla. Traté de hacerla lo más parecido a esta que es esta, el letrero de Disney, también lo encontré ahí. Y la traté de hacer lo más parecido como está en la entrada. Aquí pueden ver mi Mickey, uno de mis Mickeys hechiceros que tengo, mi Mickey aprendiz de mago, que es mi Mickey favorito, y tengo varios, y por ahí van a ver otros. Esta es la explanada central, el hub de Disneyland. Bueno, aquí tengo varios monitos que están aquí mostrándose. Estas haditas las encontré en un tianguis. Y las encontré sin alas. Yo se las hice, las imprimí, bajé el diseño en Photoshop. Ahí me di más o menos para que no se vieran tan disparejas las alas y se las imprimí. Pues para que no tuvieran las alas. Aquí está Mickey. Aquí tenemos de este lado a Edna, a Jack-Jack, a Baymax, a Yoda por ahí atrás. Muñequitos de Star Wars, de Tarzán, a Mulan, al Rey León, del Rey León. Este es mi display de la roca del Rey que hice para mi diorama de Disney, que le podemos llamar así. Este es el castillo de la Bella Durmiente. Pasé mucho rato viendo fotos del castillo para poderlo sacar. Lo hice con cajas de cartón. Y lo intenté hacer así. Aquí tenemos a Stitch, algunos muñequitos de Toy Story. Aquí el marcianito que está desmayado, déjenme lo paro. Aquí tenemos a más personajes, a las hadas de la Bella Durmiente, a la de Cenicienta, a algunas princesas. Quien me diga quién es este personaje va a tener puntos extra y puede que le dé un regalillo por ahí. Bueno, este es el lado del hub. Aquí tenemos Stitch. Ahora vamos hacia atrás. Aquí bueno, todo lo que está atrás. Aquí todavía voy a poner algunos otros personajes. Con un musgo que tengo ahí que me quedó de la Navidad pasada. Aquí lo puse para no tirarlo, o sea, para reusarlo, que esté reusarlo. Porque digo, o sea, seco, no le pasa nada. Aquí tengo, les voy a enseñar a hacer esto en un próximo video porque es parte de un proyecto que estoy haciendo, que ahorita les voy a hablar cuál es. Yo lo hice aquí. My Forgery Stuff me dio la idea. Más o menos ella lo hizo con impresiones de papel y cartón. Yo lo hice con cartón y papel maché. Porque cuando se seca el papel higiénico de este texturizado como si fuera piedra. Por eso decidí hacerlo así. Y ya lo hice. Aquí tengo a mi otro Mickey aprendiz de hechicero. Y todas estas cajas son para el proyecto especial. Vamos a hacer una casa de muñecas en forma de castillo. Y vamos a necesitar todo esto que está aquí. Lo tengo preparado para empezar a hacer el tutorial próximamente. No, y aquí tenemos todo lo que vamos a usar también. Y aquí tenemos mi guarida de Maléfica de la película de Descendientes. También me pasé un buen rato viendo 15 segundos de la película para ver cómo era toda la casa que sale al principio de la película cuando llega Maléfica a ver después de del primer número, después de Rotten to the Core. Como pueden ver, están ahí dos gatitas. Estas gatitas representan unas gatitas que estimo mucho y están ahí cuidando el castillo. Aquí tengo unas dos gárgolas que encontré en un tianguis igual. Si quieren se las puedo enseñar a hacer. Aquí esta está más texturizada porque sí me tomé mi tiempo para que parecieran los ladrillos, para que se vieran los ladrillos. Y sí me tomó tanto. Aquí tengo al espejo de la reina y con su esclavo. Aquí tengo material, el trono de esta Audrey. Aquí tengo mi puerto de la Isla de los Perdidos, donde está el barco de Uma. Este también se los puedo enseñar a hacer. Todavía no lo termino, me falta darle los acabados. Este es un barquito que me encontré también en un tianguis de chácharas.
Aquí está mi lámpara de harina. Es un vaso y la envolví en papel de estraza para que pareciera que están encima de una montaña. Aquí está, este es el báculo de Maléfica de la película. Tiene luz y sonido también. Si quieren, en un próximo video se los enseño a hacer. Este es mi castillo mío personal, donde habito mi persona de príncipe, que es un castillo mágico y por eso ahorita está flotando en una roca. Bueno, es que lo tenía en otro lado, lo tuve que mover y para que no se viera tan feo, así lo puse. Miren, este es el castillo de Arendelle. Este lo uso para mi display navideño. Aquí están sus personajes. Está Anna, Elsa, Kristoff, Sven y Olaf. Y todavía me falta imprimir las ventanas. Aquí tenemos atrás el castillo de Elsa. Si alguien me puede dar una idea para que el castillo de Elsa de hielo no se vea tan plano, déjenmelo en los comentarios, por favor, porque... Digo, está muy chiquito para hacerlo. O sea, tengo pensado hacerlo, pero en una escala un poco más grande. Ahora aquí tenemos parte de mis cosas de Harry Potter, porque tengo varias cosas. Estas son unas que tengo ahí. Aquí tengo la TARDIS. Yo hice esta TARDIS, igual está chiquita. Y estas cosas que ven aquí me las dio un youtuber que quiero mucho, de Bully, Bullisteria. Y aquí esto, digo, aquí están todos mis tesoros. En este mueble están la mayor parte de mis tesoros. Arriba lo de Harry Potter, como les digo. Este es el libro de las sombras que también estoy haciendo. Ahorita no he impreso las páginas. Pero ya lo tengo listo para ensamblarlo. Nada más imprimo todo y lo ensamblo. Y si quieren que les diga cómo lo hago o ver un avance, pues díganmelo, ¿no? Este es el castillo de la Cenicienta. También lo descargué de internet, de una página que ahí encontré. Ahora ya le cambiaron el color. O sea, el printable original es de color rosa. Yo le modifiqué el color para que se pareciera al original. Y ahora el original está de color rosa, ¿no? Y lo he estado modificando conforme se va modificando. No lo puedo pintar porque se va a echar a perder, porque este es totalmente hoja de papel, ¿no? Ya imprimiré otro y lo pondré de rosa con los nuevos acabados. Esta es mi mesa de trabajo. Aquí tengo varios de mis materiales. Una bocina donde oigo música cuando estoy trabajando. Y aquí varias cosillas que puedo ocupar. Aquí tengo estas bonitas que están aquí. Habitaba en el castillo, pero como lo moví de lugar para hacer espacio, para no tener tantas cajas amontonadas, pues se cayeron, ¿no? Esta bella la... Es una de las habitantes del castillo. La encontré también en un tianguis de pulgas de por mi casa. Y habita el castillo. Esta monita que les voy a enseñar ahorita es Ariel. Ariel cómica, así se llama esta línea, que estos rasgos como muy cabezoncitas están estas princesas. Y ahora Ariel cómic viene en una bolsita con un cómic, y usualmente son bolsitas sorpresa. La encontré en Bodega Aurrera. Pero ya no las he visto. Esta me la regaló un niño de un curso que daba de robótica. Un día llevé el castillo para enseñárselo a los niños. Y al otro día llegó con la muñequita y me la regaló. Así que esa es la habitante estrella del castillo. Bueno, esto es más o menos todo mi estudio. Les voy a ir enseñando a hacer unas cositas como las que tengo aquí. Como el display que ven ahí atrás de la Bella y la Bestia. Que lo vamos a repetir porque el castillo va a tener dos displays iguales, para que se vea simétrico. Esta chimenea la hice para Navidad y ahorita ya la modifiqué, porque antes estaba forrada de puro papel de ladrillo, y ahorita la quise hacer más real y por eso ya la ven así. Todavía no la termino, ya la voy a terminar próximamente. No, ahorita les voy a enseñar mi display, cómo se ve con las luces que representan las estrellitas, para que se vea padre. Y quiero forrar toda la pared con este papel de estrella. Pero ya veremos qué nos depara el futuro. Eso es todo. Este perrito que ven ahí es la representación de mi perro que tengo aquí en la casa, mi perrito Max. Es el guardián del reino. Siempre está vigilando que nadie malo entre al castillo. Excepto en Halloween, que es cuando los villanos lo van a tomar. Es que cada temporada hago los adornos que hacen en el castillo de Disney en el original. Y les voy a enseñar cómo lo hago después. Por el video de hoy eso es todo. Recuérdense suscribirse, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo video, donde les enseñaré a hacer el castillo para nuestras muñecas. Nos vemos en la próxima. Bye.